Insiste ahora en la recuperación el conjunto que dirige el Negro Estrada. Le queda Álvarez Balanta, la deja Balanta atrás y la salida para River. Los profesionales eligen calidad, eligen herramientas Mota, herramientas para toda la vida. Bien, señores, allí la cambiaron. Busca el centro ahora para la derecha. Augusto Solari, viene Solari, la deja atrás para la carrera, mete al centro. Caberagui, gol. Gol de River, de River, de River, de Fernando, de Cabegol, de Cabenagui, del Torito, de Cabenagui, de Fernando, señores, 27 minutos. Llegó al centro, de la derecha, peinaron la pelota, pasó el balón, recorrió el área y aparece Fernando, el goleador, el capitán Cabenagui. Señores, en un partido parejo, con emociones, está ganando River, está ganando el millonario, una trepada de Solari, el centro atrás, centro de carrera, la peinaron a tiempo, Tomás Martínez, y apareció Cabenagui para atrás para empujarla, señores, 27 minutos, gana el millonario, gana River con el muleto, qué muleto ni qué muleto, gana el equipo de Gallardo, lo hizo Cabenagui, grosero. River no defiende bien, pero cuando ataca, preocupa a Rafaela, que está haciendo un buen partido. Pudo duplicar en la derecha, genial Solari, llegando hasta el final de la cancha. Y genial también Carrera para acompañarlo. Cuando el mediocampista va por afuera, el lateral tiene que ir por adentro. Cuando levantó la cabeza Solari en la pausa, lo buscó a Carrera que venía apoyando. El centro va desde la derecha, una cabeza que peina adelante, es la cabeza de Martínez y solo. Ese cabezazo desvió las miradas de los jugadores de Rafaela, que lo dejaron solo al Torito Cabenagui, que adentro del área chica no falla, gana River. No era un partido fácil ni accesible para el equipo de Gallardo, pero pudo en una muy buena jugada rubricar y ponerse en ventaja. Bien, señores, y viene River para más, remataron al arco, Cabenagui viene, ¡gol! ¡Gol! De River, de River, de River, de Fernando, de Cabegol. De Fernando, de Cabegol, de Cabenagui, señores, a los 29 minutos, una jugada rápida tras un tiro libre, vino el cambio de derecha hacia izquierda, de volea, la metieron sobre el área, la pelota pegó en el palo, el arquero se estiró de Giorgi, pero no llegó, todo fue una jugada rápida, tras un tiro libre, llegó la habilitación para el sector izquierdo, y hay que ver la estirada del arquero para evitar lo que era el gol de volea de River, metieron al centro, la pelota pasó, pegó en el palo, y después en el rebote le cayó a él, que tiene un olfato de la hostia, el mismo de siempre de Fernando, de Cabenagui, del Cabegol, señores, está ganando River, gana el millonario, otra vez Cabenagui, dos golpes en la mesa, a los 27 y a los 29 gana River, River 2, Atlético de Rafaela 0, 2 del Cabegol. Qué importante tener un goleador de estas características. Claro, Cabenagui estará lento, no estará bien físicamente, pero adentro del área no falla, dos rebotes, dos goles. En una pelota donde River la había trabajado con balón detenido de un lado hacia el otro, que Rafaela marcó con mucha gente adentro del área, pero muy poca afuera. Tiro libre para Atlético de Rafaela, busca descontar, 44 y medio. Se nos termina el primer tiempo, amigos, del Super Mitre Deportivo de Radio Mitre. La metiendo Mar Ferreira, viene el centro. ¡Oh! La pelota recorre el área, remate al arco, está gol de Barbosa Yuba. ¡Gol! Atlético de Rafael, aparece Barbosa, Barbosa Yuba, señores, y descuenta los 44, casi 45 minutos, que segundo tiempo los espera, señores, después de un centro de Omar Ferreira de la izquierda, la pelota quedó bollando, le dio Morales con una pifia que terminó siendo una asistencia, la pifia de Morales, para que la agarre de cabeza Barbosa Yuba y marque el descuento, señoras y señores, ahora en el estadio monumental en Rafaela, River 2, Atlético de Rafaela 1, lo hizo Barbosa Yuba, los espera un gran segundo tiempo. Este gol acomoda mejor el partido a la realidad. Era demasiada la diferencia que había sacado River, valiosa diferencia y efectiva, pero exagerada. Y lo hace alguien que pertenece a River y que además se había quedado enganchado en el primer gol de Cabenagui. Así que es un gol importante para el equipo, eso es lo más valioso. Y una pequeña revancha para el defensor de Rafaela, que quedó solo al borde del área chica para desviar la pelota impulsada por Morales, dejarlo sin chance a Chiarini y darle mucha ilusión al pueblo local. Ojo con esta, ahí viene el centro, pasó la pelota, tira para empatar Atlético de Rafaela, remate al arco de Morales, la agarró mordida Morales, enganchó, le pegó de zurda la pelota a la mano del arquero, después de un buen centro a la derecha, bien por Morales, y se toma el atrevimiento de pasarlo para arriba Andrada. Bueno, en esta fue muy buena, porque él llegó para el centro
y le dio al arco y ahora viene River, la deja para que le pegue al arco el jugador Mayada, va Mayada por la izquierda, busca de nivelarse, frenó, mete al centro, ¡gol! Cabenagui, ¡gol! ¡Gol! De River, Fernando Cabenagui, Cabegol, Castrén, yo llevo la pelota, el romperré de Millonario que entra en la historia, que está entre los seis más grandes goleadores de River en la historia, Fernando Cabenagui, Cabegol, Cabenagui, Cabegol. 14 minutos, segundo tiempo, River le gana Atlético de Rafaela 3-1, mira vos, del anterior, del remate de Morales, salió todo con Chiarini entregando la pelota por la derecha y salió tocando River, y terminó en acción de Cabenagui, un envío pasado para que llegue Mayada para atrás, Mayada inteligente, rápido, vivo, enganchó Mayada, iba para la izquierda, se frenó, levantó la cabeza y con derecha metió al centro para que Cabenagui para atrás metiera el cabezazo, señores. Pasiva la defensa Atlético de Rafaela y en Rafaela River mete en tercero a River 3, Atlético de Rafaela 1, Cabegol, Cabenagui hizo los 3, Cabenagui 3, 3, 3 a 1 gana River. Inoxidable el olfato goleador de Cabenagui que lo rescata a River del peor momento del partido en una muy buena jugada colectiva que tiene la rúbrica, tiene el finiquito de un Cabenagui que le puso la frente al muy buen centro de Mayada. Era todo de Atlético de Rafaela, pero hablamos de la calidad individual y de la falta de gol del equipo de Astrada. Bueno, aquí quedó muy marcado. Rafaela tiene mucho la pelota, pero no hace ruido en el área de Chiarini. River no la tiene, pero está Cabenagui para meter el tercero y rescatar a River de un momento muy malo. Se viene River, señores. Va el Millonario. Pelota para Casquete, para el cuarto, la deja en la media, está Cabenagui, gol. ¡Gol de River, Fernando! ¡Gol de River, Fernando Cabenagui! Pero qué gentileza de Casquete, le dijo Tomás, sí, lo vos. Hiciste 3, hace 4. Habilitación para Casquete, que no fue egoísta, señores. Se apuró 37 minutos. ¡Oh! Casquete se la dejó a Cabenagui. Y Cabenagui la empujó, tocó River. Jugando un gran partido, River, ¿eh? Un gran partido, con equipo amuleto, como quieran. Todo arrancó con una presión de Casquete en la salida, una pifia de Bastía, una recuperación de Mayada, un pase en profundidad para Casquete que estaba perfectamente habilitado, y Casquete, en vez de pegarle al arco cuando tenía el arquero de frente, dijo, no, tomá, te la cambio, te la doy a vos y la empujás. Lo hizo Cabenagui, señores, 4 goles de Fernando, 4 de Cabenagui, 4 de River. River 4, Atlético de Rafaela 1, Fernando Cabenagui, Cabegol. Mientras estaba la novela de Teo, mientras Salario se puso la ropa en una semifinal de Copa Libertadores, mientras Saviola busca su mejor versión, en Rafaela volvió el torito Cabenagui. Pesado, quizás no bien físicamente, pero con la mira intacta, haciendo 4 goles, genial Mayada. Hay que marcar también la gran tarea del uruguayo en este partido. Él es el que roba la pelota perdida por Bastía, una de las pocas que perdió el ex Racing. Y después lo que marcaba Pablo, la pelota le cayó a Casquete, pero claro, Casquete, muerto de vergüenza, dijo, ¿cómo lo voy a hacer yo si está Cabenagui? La tocó al medio, Cabenagui la tuvo que soplar simplemente para que 4 sean los goles de River, 4 los de Cabenagui, goleada en Rafaela para el equipo de Gallardo. Bien, señores, abrazo grande, Esteban, ya estamos en un rato con la gran transmisión de José Gabriel, de Esteban Edul, para lo que será Racing y Sarmiento. Aquí está todo liquidado, River gana 4-1, resta que meta alguno más. Otra cosa no puede ocurrir. Tenemos tiempo, Pablo. Hotel Sarmiento Palace, a una cuadra de calle Corrientes, hotelsarmiento.com.ar. Sportline sigue abriendo sucursales. Ahora y va River por uno más. Viene Guido Rodríguez, tiró gol. ¡Gol! Y era esta la historia. Alguno más de River. ¡Gol! De River, Guido Rodríguez. Combinaron con Cabenagui, señores. Sí, lo que faltaba al Cabegol, asistir. Se la tiró Cabenagui a Guido Rodríguez, señores. Se metió en el área, en la puerta del área, en la media luna, después de un pase de Cabenagui, señores. Guido Rodríguez. Guido Rodríguez y combinó bárbaro con Cabenagui. Define ante la salida de Giorgi, señores. Faltaba alguno más de River. Bueno, llegó nomás. Llegó el quinto. Quinteto. Señores, esta vez no fue de Cabenagui. El pase de Cabenagui. El gol de Guido Rodríguez. Gana River en Atlético de Rafaela. Frente a Atlético de Rafaela en el Monumental. Lo gana 5-1 el Millonario. En la era Gallardo de los partidos más eficaces del equipo, llegó muy poco y convirtió en consecuencia,
con Cabenay intacto y aquí con una jugada donde evidentemente Rafaela ya se quiere ir a la casa, las marcas no se toman, se miran como pasan los jugadores, no se neutraliza la pelota, Cabenay le puso la puntita del botín para que Guido Rodríguez apareciera desde la mitad de la cancha con una ráfaga entrando como número 9 y después definiendo por el medio ante un arquero jugado. El partido está roto hace rato, River es el gran ganador hace rato, lo único que queda es esperar el final del partido de parte de Vigliano.